noches. Aquí venimos subiendo el Puerto San Luis, límites de Chihuahua y Sonora. Le dio a petición de mi compa Luis Parralito y mi compa Gerardo Gaitamba. Aquí un saludo para ellos. Vamos para los 20 de Hermosillo. Hermosillo, Sonora. Domingo, ¿qué? 27 de noviembre. Para mi compa Cornelio Villalba, para mi compa Osi Ávila, allá en los 20 de Pesquería Nuevo León, ¿verdad? Para mi compa Juventino Sandoval y su familia, va allá en la Caporeta Nayarit, hay que agradecerlo con debido respeto. Ay, pues su pinche madre. Luego traigo una bronquilla con eléctrica, no sé qué sea. Anda cargando bien. No más que de repente, bueno, ya van tres veces que se achicharran los conectores de las luces, de la luz baja. Quién sabe qué se deberá. Pero pues, carga bien, o sea, no. Por ese lado no tengo bronca. Quién sabe qué será Tengo como un mes con esa bronquilla, mes y medio. Nomás que pues no había chance de meterle mano, va. Ya se la saben. Pero pues así es, bandita. Así es este business. También quiero mandar saludos para mi compa Marvin Carreón.
pinche desesperación, mira. Ahí rebasando la pinche curva. Vete para allá, güey. Y acuérdense que en estas carreteras, onda, el que va subiendo lleva la preferencia. Saludo para mi compa Chalo Peña de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para mi tocayo Alejandro Sandoval allá en Dallas, Texas, ¿verdad? La Ciudad del Placer. Para mi compa Carlos Cruz, de la Central de Abastos de Tijuana. Y toda la buena banda que labora allá por aquel lado, ¿eh? También por el saludo. Miren, aquí en la curva esa, el GPS, dan de cuenta que los que vienen bajando se tienen que esperar.
continuamos con los saludos. Y traigo, les comento que traigo instrucciones de llegar lo más pronto que sea Hermosillo. Y una vez descargado, vacío otra vez a Chihuahua. Si todo sale bien, va. Para cargar para el Zarape. A ver qué. Qué pasión. Vamos cerca de la guardarraya con Gringolandia, va con el estado de Arizona. Y a partir de aquí ya empezamos a bajar. Algo su pinche madre está fresqueando, pero pues no quiero subir los vidrios, banda, para que sienten como que van aquí conmigo. Aquí se ve con madre el, allá el llano. Pero mañana, si hay una chancita, grabo el video ya para acá. Y ahí les muestro. Hay muchos videos de aquí del Puerto San Luis en YouTube. No me falta el mío, ¿verdad? Voy a hacer la saben, hacerlo a mi modo. Bueno, aquí vamos a bajar las luces, los faros de abajo. Venga, su madre. Ahí viene subiendo un fulazón. Pues su pinche trabajarle, banda. Y no vengo muy pesado, vengo como con unas 15 toneladas, ¿verdad? Nomás que pues vamos a bajarle tranquilos. Por aquí a la derecha está el voladero, banda. Ahí a la derecha está el voladero.
el otro subiendo. Vamos a ver. En un pesado, vamos a esperarlo, anda. Fulezón. Su pinche marca fue vendea. Ay, güey. Así es, onda. Todo esto aquí a la derecha es puro burladero. Como le repito. A ver si alcanzan a ver esta línea que se ve aquí en el GPS. Ya viene siendo la línea divisoria. Vámonos. Viene siendo la línea divisoria que va por allá con el estado de Arizona. Thank you.
digo, de regreso, si todo sale bien de día, armo otro video. No viene nada, No se pincha, no está. Ya, esto es lo... La última onda. Déjenme pasar aquí el tramo este que están arreglando, porque es pura terracería. Y más para adelante le seguimos. Si faltan 80 agua preta. Ahorita le seguimos, banda. Ok, denme chancita. Muchas gracias.